Alrededor de la vida en la Tierra y sus diversas manifestaciones, el hombre ha mostrado un interés permanente, pues su destino como especie se haya unido de muchas maneras con el destino de los seres vivos que lo rodean. En respuesta a esta inquietud, el ser humano a lo largo de su historia se ha planteado múltiples explicaciones desde puntos de vista tan disímbolos como el arte, la religión y la ciencia. En el terreno científico, ha creado una herramienta cuyas características le ayudan a comprender los orígenes, las particularidades y el desarrollo de los seres vivos dentro del planeta. A esta herramienta, el hombre le ha llamado biología. La biología es una ciencia dedicada al estudio de todos los seres vivos que habitan la Tierra, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los más simples hasta los más complejos. A través de la biología, el hombre ha emprendido una extensa búsqueda de las distintas formas de vida que existen en el planeta. Tal aventura comprende no solo aquellos paisajes poblados por especies animales y vegetales, cuya presencia captura con facilidad nuestra atención. Los caminos de la biología se bifurcan hasta alcanzar ámbitos que pueden pasar inadvertidos a simple vista. De esta manera, su campo de estudio se extiende hasta fronteras microscópicas, hasta lugares donde la vida parece no existir. Por ejemplo, dentro de una gota de agua es posible encontrar todo un microcosmos de seres unicelulares, entre ellos las bacterias y los protozoarios, como los paramecios. Ahí, en ese ámbito minúsculo, en apariencia insignificante, la biología se abre paso para revelar el comportamiento de seres antes invisibles para el ojo humano. Exuberancia y diversidad. Los seres vivos son un catálogo de formas por momentos verdaderamente extravagantes. Aunque su apariencia indique lo contrario, el coral no es una roca, sino un organismo vivo cuyo alimento proviene de pequeños invertebrados y huevos de peces capturados por los tentáculos de este inusual ser. Lo que parece roca en el coral se forma mediante las secreciones producidas por este ejemplar marino. Además, no pertenece al reino de las plantas, es un animal, y su ciclo de vida lo lleva con frecuencia a crear extensas colonias, las cuales reciben el nombre de arrecifes. Como puede apreciarse, la vida en la Tierra puede ser sorprendente, y más si se consideran los miles de millones de especies que han habitado desde la noche de los tiempos este rincón del cosmos. Desde su aparición en la Tierra, el hombre tuvo que satisfacer diversas necesidades con el fin de asegurarse la subsistencia. Por ello, sus primeros contactos con los seres vivos se orientaron a cumplir este requerimiento. Plantas y animales le sirvieron en principio de base alimenticia. Sin embargo, comer no era suficiente.
La vida misma le exigía protegerse de otros factores, los cuales amenazaban su existencia. Tal vez por esta razón, el ingenio condujo al hombre a descubrir diferentes usos en los seres con que compartía el mundo. El ser humano necesitó protegerse de las inclemencias del clima. Entonces aprendió a cubrir su cuerpo con las pieles de los animales muertos. Aprendió a protegerse del frío y del calor, de la lluvia, de la nieve, de la intensidad del sol. No animal y el reino vegetal le dieron sustento. Se convirtieron en herramientas indispensables para sobrevivir. Desde entonces, el hombre necesitó observar el comportamiento de los seres vivos porque a ellos estaba ligada su propia vida. Su experiencia le enseñó, por ejemplo, a distinguir los frutos comestibles de los no comestibles. Le enseñó también a defenderse de los animales salvajes mediante el empleo de las armas y el fuego. El hombre se descubrió capaz de la memoria y del conocimiento. No le bastó subsistir. Los seres vivos le sirvieron como ornamenta, como inspiración para expresar su situación en el mundo. Asimismo, fueron la materia prima para construir refugios y viviendas. Junto con aquel hombre, nació también la biología. Poco a poco el animal humano fue encontrando su lugar en el mundo. Cuando era nómada se limitaba a cazar, a pescar y a recolectar los frutos de la naturaleza. Viajaba constantemente, en búsqueda de recursos y alimentos. Sin embargo, gracias a la cuidadosa observación de los seres vivos, aprendió a utilizarlos de otra manera. Vio el crecimiento de las plantas y aprendió su ciclo de vida. Advirtió que las plantas tenían semillas de las cuales, al caer a la tierra, nacían otras plantas. Este conocimiento le permitió reproducir la naturaleza, pero también modificó sustancialmente su situación en el mundo. Al igual que las plantas, el hombre decidió echar raíces. En otras palabras, se volvió sedentario. Ya no necesitaba viajar de un lugar a otro para encontrar sus provisiones, pues había descubierto la forma de reproducir los granos y los frutos que requería para alimentarse. Ahora podía quedarse en un solo sitio y desde ahí asegurar su estancia en la tierra. El hombre había descubierto la agricultura. Su relación con los animales cambió de forma parecida. Aprendió a domesticar ciertas especies, a conservarlas junto a él y a aprovechar en algunos casos sus productos. De esta manera nació la ganadería. Con la agricultura y la ganadería, el hombre aprendió a reproducir a los seres vivos. El mundo había dejado de ser un lugar de donde tomaba cosas para convertirse en una suerte de laboratorio, en el cual sus manos ejercían ya cierto dominio. Este cambio en el vínculo del hombre con el mundo le permitió pasar de los conocimientos meramente empíricos a los conocimientos científicos. Contribuyeron a ello su larga experiencia y su memoria, su gran capacidad de observación y su desarrollo intelectual. El acercamiento del hombre con los seres vivos le enseñó a distinguirlos y a clasificarlos. De esta forma les asignó diferentes usos de acuerdo con sus características específicas. Ciertas plantas le sirvieron de medicamento, mientras que otras simplemente adornaron su cuerpo o sus aldeas. Aprovechó de los animales no solo su carne, sino también sus pieles y cornamentas para fabricar desde vestidos hasta instrumentos musicales. Los primeros datos sobre el estudio de la vida desde un punto de vista científico provienen de la civilización griega. Aristóteles, uno de los pensadores más importantes de la Grecia antigua, se interesó en forma particular por la clasificación de los seres vivos. Sus esfuerzos se orientaron a ordenar y agrupar a las plantas y a los animales según sus características. Se concentró primordialmente en el estudio del reino animal.
En torno de este tema, escribió el libro titulado La historia de los animales, por el cual se le considera el fundador de la zoología. Dentro de esta obra, planteó clasificaciones basadas en las diferencias y semejanzas de los seres vivos. Así distinguió, por ejemplo, a los animales que tenían sangre de aquellos que no la tenían, y a los ovíparos de los vivíparos. También ordenó a los seres vivos de acuerdo con su simplicidad y complejidad, y los agrupó en una escala a la cual llamó escala nature o escala natural. En la escala natural, Aristóteles colocó en primer lugar el suelo, aunque no es un ser vivo. Después puso a los organismos más pequeños y simples, y a partir de ellos construyó un orden donde seguían los seres más grandes y complejos hasta culminar con la especie humana. Teofrasto, uno de los discípulos de Aristóteles, continuó con la tarea de su predecesor, pero con una diferencia: se abocó básicamente a la investigación de las plantas. Fundador de la botánica, Teofrasto se dedicó a la observación, estudio y clasificación de las especies del reino vegetal. Como parte de su trabajo, registró a más de 500 especímenes y escribió un libro acerca de la historia de las plantas. La obra de estos dos pensadores contribuyó a darle cuerpo a la biología como ciencia, a reunir y sistematizar los conocimientos que sobre los seres vivos había acumulado la experiencia humana. De esta forma, el saber del hombre sobre la vida en la tierra se hizo más ordenado y preciso. La obra de los griegos permitió esbozar ya un primer mapa sobre la naturaleza y los usos de los animales y las plantas. Asimismo, condujo al hombre a una nueva etapa en su relación con el medio ambiente, una nueva etapa donde se rebasó la concepción utilitaria de los seres vivos para tratar de comprender la vida a partir del conocimiento científico. Como puede apreciarse, entre el hombre primitivo y los griegos existen muchas diferencias sobre el conocimiento de los seres vivos. Aquel primer hombre, desnudo y nómada, solo veía en los animales y las plantas medios para sobrevivir. El largo camino que recorrió desde su condición nómada hasta convertirse en sedentario estuvo marcado por dos descubrimientos: la agricultura y la ganadería. Finalmente, los griegos se encargaron de llevar al estatuto de la ciencia los saberes de los antepasados del hombre. Si bien no concluye en ellos la historia de la biología, es considerable su aportación para establecer los cimientos de esta disciplina científica.